Aise. Todavía no descansas. ¿Y cómo podría? Tienes razón, es verdad. ¿Te gustaría que habláramos? No hay de qué hablar, no quiero. No me importa. ¿Cuál es el interés en hablar si no lo haces con la persona que más quisieras? Mira, Semiel y yo desperdiciamos palabras. Perdimos tantas oportunidades. Pero sabemos que ustedes dos se quieren. Cualquiera se daría cuenta de eso. Y es lo más triste de todo. Ambos nos amamos, aunque él y yo ya... Semiel me hizo feliz, me llevó hasta el cielo. Y luego lo que hizo fue dejarme caer. Terminó con mis esperanzas. No será sencillo, pero saldrás adelante. Y quizá conozcas a alguien a quien ames más que a él. No. No permitiré que alguien más entre en mi vida. Eso es imposible de saber. No, no. Nunca volveré a amar otra vez. Te lo puedo asegurar. ¿Levent? ¿En dónde estás, Levent? ¿Levent? Miriam. No debes salir por ninguna razón. Es peligroso, debes mantenerte a salvo. No puedo. No me sentaré mientras tú estás en peligro. ¿Qué sucedió? ¿Había alguien? No, solamente era un zorro. Huyó en cuanto me vio. Miriam, es mejor que descanses. Voy a vigilar. No lo haré. Yo no tengo sueño. Mañana te irás. Así que tienes que descansar. Con mayor razón. Estaré en un viaje cuyo final es desconocido. Dejaré a todos los que quiero atrás. Sin saber lo que me sucederá, iré a un lugar que no conozco. Desearía que no fuera así. Quisiera poder quedarme. Será difícil no extrañar a Homer, dejar atrás a todas las personas que quiero. Es muy difícil. Tienes que irte, Miriam. Es por tu seguridad. En esta ciudad no estarás a salvo. Desearía hacer algo más en serio, que tuviéramos otra oportunidad. Pero no la hay. Algunas veces se necesita de una vara mágica para lograrlo.
encuentra la palabra. ¿Perdón? Solía jugar así con mi hermano cuando éramos niños. Muy bien, yo voy a decir una palabra y tú solo vas a decir lo que te venga a la mente. Y voy a continuar haciéndote preguntas. Pero hay una regla. No puedes pensar. Solo dirás lo primero que se te ocurra. ¿Y bien, quieres jugar? Está bien. Dime, ¿te gustaría empezar? Claro. Homer. De hecho, otra de las reglas es que no puedes decir un nombre. Pero Homer es una excepción. Por ser alguien muy especial. Entonces, lo aceptaremos. Homer. Color. Caseta. Casa. Despedida. Triste. Deseo. Queso. Puerto. Cariño. Me imagino que fui una gran molestia. No, al contrario. Fue el sueño más cómodo y tranquilo que he tenido en años. Hola, bienvenido, Ramsey. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Adelante. ¿Anoche ya no regresó? ¿Le sucedió algo, señor? No puede dejar a mi ganado. ¿Cómo sigue todo? ¿Está bien? Espero que no sea nada serio. Mi vaca ya está mejor. Veremos su progreso. El hijo de Haidar es veterinario. Él irá a revisar a mi vaca. Pero ir hasta allá y luego regresar me llevará más tiempo.
Eso significa que tendrán que esperar al menos otra hora. Por mí está bien. Nos podemos quedar. No hay ningún problema, al contrario, perfecto. Sí, claro. Les traje pimientos y tomates, pan y huevos. Todo esto es fresco. Se harán un delicioso desayuno en lo que regreso, ¿de acuerdo? Sí. Muchas gracias, señor Ramsay, de verdad. Hasta luego. Me comería un caballo. Yo también. Cocinemos menemen. El clima cambia repentinamente. Hace calor e inesperadamente hace frío. No entiendo nada. Neriman, desde la mañana has estado hablando sobre el clima. No te entiendo. Mujer, tengo hambre. Pero igual estoy llena de energía. Bien, dime a qué ha venido. Ustedes entren, por favor. No, no voy a moverme de aquí. Te pondrá triste. Shh. Si tu hija dijo que te metieras, vamos a la cafetería. Anda. Buenos días. Lo que tengas que decir, hazlo deprisa. Claro. No me voy a rendir contigo. No nos divorciaremos. Estoy dispuesto a hacer lo que sea por nosotros. No tengo intenciones de dejarte. ¿Qué significa esto? Tengo algo importante que hacer, pero aún así quise venir a decírtelo. Cuando termine, regresaré y hasta entonces lo hablaremos. ¿Te parece bien? Hasta luego. ¿Qué cosas le habrá dicho? Vino y ahora está triste. Solo mírala. Siempre que lo ve, se siente triste. No. Mejor investigaré qué le dijo. No, espera. ¿Qué haces? ¿A dónde vas? Como si fuera sobreprotectora. Mira, ahí viene. No la presiones, ¿eh? Deja que Aisé te lo diga. Mine, de acuerdo, tú le preguntarás. Sí, descuide, le preguntaré. Bien. Podríamos comer afuera en un día tranquilo. Está agradable el día. Así es. Hace mucho que no estaba así. Desearía que no te fueras, Miriam. Que los dos fuéramos felices así. Voy a dejar esto. No sé por qué no habla. Desde que entró, se puso a limpiar todo el lugar. Ay, ¿qué haces? Ahora por estar viéndola. Ya mezclaste toda la basura, mira. No puedo concentrarme, no sé qué hacer. Mírala. Ahí sé. ¿Qué dijo o a qué vino Semir? No es importante. Se fue, solo dijo tonterías y ya. Perfecto. El menemen está listo. Qué aroma tan delicioso.
Te extrañé mucho. Me refiero al menemen. Me gusta mucho comer menemen. Entonces hay que comer. Bien. Dime, ¿dónde encontraste a este hombre? ¿Quién come menem con tenedor? Explíquenme. ¿Qué propósito tiene la vida si no puedes comerlo con pan y con aquel a quien quieres? Con cuidado. Escucha, un hombre que lo come con tenedor no es un buen esposo. Recuérdalo. Ramsey tiene razón. Démosle su lugar al menemen. Buen provecho. Muchas gracias. Qué gran cocinera eres. Qué delicia. ¿En serio te gustó? Claro, me encanta. Me gusta lo que cocinas, Miriam. Está llamando Semil. Sí, dime, Semil. Ashley, quiero que prepares otro. Está bien. ¿Quieren que les sirva algo más? Gracias, Ashley. Estamos bien. Buen provecho. Ashley, ¿me puedes traer un café? Sí, está bien. Buenos días, Melis. Primero come. Y el café lo tomamos después. No, gracias, señora. No quiero nada ahora. ¿Hay noticias del evento? No, aún no me llama. Llegará pronto. No te preocupes, seguramente está bien. Lo siento, pero no puedo evitarlo. Hablaron con Semil, les dijo cómo va todo, que ya pueda terminar pronto. Así Levent dejará de ser una niñera, ¿no creen? Semil está haciendo lo que puede. Pronto el trámite estará listo. Finalmente, Miriam podrá irse del país. Eso espero. Que no cause más problemas y ya se vaya. Hijo, ¿me das el plato? Aquí tienes, madre. Las cosas que hablamos se quedaron en tu cabeza y te preocupaste. Entiendo. De acuerdo. Gracias, Emil. ¿Qué sucede? ¿Son noticias malas? ¿Hay problemas con los papeles? Al contrario. Todo va bien. Los papeles ya están listos. Cuando el señor Vedat se involucró, todo se agilizó, Miriam. ¿En serio? Así es. Ya compraron tu boleto. ¿Para cuándo? ¿Mañana? No. Dentro de 3 horas. Te irás de aquí en tan solo unas horas, Miriam. ¿Tengo tan poco tiempo?
Así es. Falta poco. ¿No me podré despedir de Homer? Por supuesto, claro. Le llamaré a Semil para que lleve a Homer al aeropuerto. Aquí tiene. Gracias, que tenga buen día. ¿Qué podrá hacer? ¿No se ve nada mal? ¿Quién vino, Ashley? Es para usted, señora Ulya. Lo trajeron hace un momento de la tienda. ¿Es para mí? Yo no ordené nada, pero... vamos a ver. Este bolso es una belleza. Es elegante, muy hermoso. El otro día la vi en la tienda. Mira qué cortés es Bahadir. Mi querido esposo lo ordenó de inmediato. Lo va a lucir muy bien. Ashley, yo quiero ver cómo se ve. Ponlo en tus hombros. Será un instante. ¿Por qué no la sueltas? Fantástico. Es muy hermoso. Ya me la puedes dar. Tira esas bolsas. Ya tengo muchas. Enseguida. A tirar esta basura. ¿Ashley? ¿Estás bien? Uh-huh. Sí. ¿Qué había dentro de las bolsas? El hombre dijo que eran para la señora Ulya. El señor Bahadir le compró un bolso muy costoso a su esposa y yo vine a tirar la basura. Escucha, ¿vamos al cine esta noche? Hay nuevas películas. Yasser, ¿podría ser otro día, por favor? Todavía tengo muchas cosas que hacer en la casa. Y siguen saliendo tareas. Claro, está bien, iremos otro día. Está bien, hasta luego. ¿Es Levent? No, es Semil. Semil, dime qué pasa. Está bien. Sí, Semil. Lo haremos. Te lo agradezco mucho. Me comentó que el avión de Meriem sale en 3 horas. Semil, llevará a Homer al aeropuerto para que se despida de su hermana. Así que... ya se va, ¿verdad? Uh-huh. En 3 horas se va Miriam. Voy un momento con Homer. Listo. Ya nos podemos ir. Está bien, vayamos, pero... no me pude despedir del señor Ramsey. Bueno, le escribí una nota. Ya podemos irnos.
¿Qué sucede? ¿Semile hizo algo de nuevo? En la mañana le dijo algo y se fue. Después de esto se ha comportado así. Le hubiera roto los dientes a ese imbécil. A ver si así podía seguir diciendo mentiras. ¡Silencio! ¡Ya no expandas el fuego! ¿Ah, sí? ¿Dónde está el fuego, Neriman? Voy a decirte dónde está. El fuego está dentro de Aise. ¿Alguna vez se molesta? ¿Lo hace? El demonio me dice: anda, termina con él para ver si así se vuelve a recuperar. ¡Cállate! Mira, si lo destruyes, te romperé los huesos, Dogan. ¡Anda, haz tus cosas! ¡No te metas más! Sí, voy a hacer mis actividades. ¡Ay! Desearía que mi hija se hubiera casado con Dogan. Mira cuánto la quiere. Lo sigue defendiendo. No sabías que esto iba a suceder, ¿verdad? Es cierto, Dogan sigue queriendo a tu hija. La sigue queriendo mucho. Eso es algo evidente. Neriman, dime una cosa. Si mi hija logra divorciarse, ¿crees que le dé una oportunidad a Dogan con el tiempo? ¿O siempre lo va a rechazar, Neriman? No podemos saber esas cosas. Ella es tu hija. Investígalo. Yo le preguntaré cómo sigue. Bien. Acércate, hermana. Ayúdame, es que no puedo elegir entre tanta ropa. ¿Cuál crees que deba usar? ¿Qué habrá esta noche? ¿A dónde irás? No solo yo. Levent y yo cenaremos. No lo creo. ¿Hiciste planes? Levent y tú, ¿cuándo hablaron? No lo he hecho. Pero estoy segura que vamos a ir a cenar. Y aunque Levent no lo sepa, la cena será para celebrar que Meriem ya no está. Creo que te estás adelantando. Primero Meriem se tiene que subir al avión y ya después... No es necesario. Esta vez se irá para siempre. Ya sé que no te agradan mucho mis planes, pero funcionan. En fin, quita esa cara, hermana. Iré a retocar mi maquillaje y elegir la ropa. Desearía que mi hija se hubiera casado con Dogan. Mira cuánto la quiere. Lo sigue defendiendo. Es cierto. Dogan sigue queriendo a tu hija. Neriman, dime una cosa. Si mi hija logra divorciarse, ¿crees que le dé una oportunidad a Dogan con el tiempo? ¿O siempre lo va a rechazar, Neriman? ¿No crees que es mucha casualidad? ¿Qué quieres decir? Solo hablo de los barcos. Mine, los hundiste. Ay, Dogan, no estoy para soportar bromas. Vaya, ¿pero ahora qué te pasa? Aise está ya como tú, muy pensativa. ¿Qué pasa? ¿Por qué las veo así todo el día? ¿Qué ocurre? Tenías que hablar de Aise otra vez. ¿Qué? No dije nada, Dogan. Sí, está bien. Como no quieres hablar, yo ya me voy. ¿Qué tal algo de higo? ¿Quieres mermelada? Eso ayudará a que hables. ¿Traerás mermelada? Así es. Esa mermelada te gusta, Mine. Espera un momento y por favor no pienses demasiado. No se le olvidó. Si no, ¿por qué lo recordaría? Si no le importara, lo olvidaría. No quiero que me rechaces. Quiero tomar un café contigo, ¿de acuerdo? Muchas gracias, señora Neriman. ¿Y bien? ¿Qué pasa? Te he visto muy extraña desde que Semil vino, ¿eh? ¿Qué te dijo ese? Señora Neriman, le suplico que no hablemos más del tema. Me altera mucho. No quiero ahora. No puede ser. ¿Te dijo algo malo?
No, no. No es algo malo. Solo dijo tonterías y se fue. No me gustaría hablar más de eso, Aise, pero no vale la pena que sufras por él. Encontrarás a alguien que te quiera, que te proteja, sea fiel y te valore. Es lo único que mereces, en serio. ¿De verdad, Neriman? ¿Qué persona es? No te vayas a molestar. Desearía que te hubieras casado con Dogan. Dogan te ama demasiado. No se parece a Semil, es confiable y es un hombre sincero. Eso no me molesta, señora. Es la verdad, él terminó con nuestras vidas. Él nunca ha sabido amar. Pero Dogan no es así. Dogan es alguien valiente, es honesto, siempre me ha apoyado. Los hombres como él saben amar y hacen funcionar un matrimonio. Pienso que fui injusta con Dogan. ¿Qué sucede, Melis? ¡Qué elegante! ¿Vas a salir? No, digo, quería recibir así a Levent, pero ¿creen que es demasiado? No, no voy a hacer comentarios sobre esos temas. Y te aconsejo que tú tampoco lo hagas, Emil. Es broma, te ves muy bien. Semil, Omer está listo, pero tiene hambre y comerá antes de irse. Ali lo traerá cuando termine. Está bien, señora Ulvilla. Dile a Meriem que le deseo un buen viaje. ¿Levent? ¿Será él? No, no. Les dije que va hacia el aeropuerto. Cierto. Diga. Buenas tardes. Busco a la señorita Meriem. No, ella no está. ¿Qué está sucediendo? Dígame, ¿por qué está buscando a Meriem, oficial? No le puedo decir, señora. Soy el abogado de la familia. Yo le puedo ayudar. La señorita Meriem tiene que ir a la estación de policía. ¿Oficial? ¿Por qué? No puedo dar más información. Está bien, intentaré comunicarme con ella para informarle, ¿de acuerdo? Ay, esto no puede ser posible. Perderán el vuelo y voy a enloquecer. Ya estamos cerca, Semil. Descuida. Tienes que regresar. ¿Qué dices? Quieren que Meriem vaya a la estación. No sé por qué. Yo también voy a estar ahí. Te veo allá, ¿de acuerdo? Dijeron que se canceló su permiso de salida. Está bien, Semil. Vamos enseguida. ¿Para qué me quiere Levent? ¿Qué pudo haber sucedido? ¿Y cómo voy a llegar a tiempo? Está bien, Meriem. Tranquila. Lo sabremos cuando estemos ahí. Semil, ¿qué sucede? ¿Te han dicho qué es lo que pasa? No, no todavía. Creo que lo harán hasta que llegue Meriem.
Entonces vayamos a ver de qué se trata. Miriam, quiero que te tranquilices. Mira, no olvides que yo... que estamos contigo. Está bien. Estoy tranquila. Ya llegaron. ¿Podemos entrar? Pasen, el jefe les dará la información que necesitan. Vamos. ¿Comandante? ¿Señora Miriam? Sí, soy yo. Pase. ¿La información es correcta? Así es. ¿El señor Tekin Aisi es su esposo? Así es. Me da pena comunicarle el informe, pero necesito decirle que su esposo está muerto. ¿Cómo lo encontraron muerto? Digo, ¿cuándo sucedió? ¿Cómo murió? Cuando mi papá le disparó, seguía con vida, así que mi padre... No fue por Durmuselic, su papá no lo asesinó, cálmese. A su esposo le dispararon en la cabeza. El asesinato lo cometió otra persona, señora. ¿Entonces quién le disparó? ¿Lograron atrapar al culpable? No lo sabemos todavía, señor. Continúan las investigaciones. Tenemos algunas preguntas que hacerle a la señora Miriam, así que tienen que esperar afuera. Comandante, yo soy su abogado. Si usted me lo permite, me quedaré con mi cliente. Como guste, pero no es necesario. Son preguntas muy sencillas, no se preocupe. Oye, Semil, te puedes ir, no es necesario. Y Levent, tú también sal. Está bien. Miriam, quiero que le digas todo. No tengas miedo, ¿de acuerdo? Está bien. Muchas gracias. No responde. Voy a enloquecer. ¿Para qué la llevaron a la estación de policía? Quizás sea algo sobre las deudas. O tal vez sea sobre su padre. ¿Y si ella pierde el vuelo? ¿Qué sucederá, hermana? Tranquilízate. Te estás creando un escenario desastroso. Quizá ya salieron de la estación y van hacia allá. Si pierde ese vuelo, podrán conseguir el siguiente. Deseo que sea como dices, hermana. Y que esa idiota no haga nada para confundir al Event. Levent, tranquilo. Mira, Tekin ya no te molestará. Lo hicimos, tienes razón. Pero me preocupa Miriam Semil. No puede pensar en ella misma por preocuparse por los demás. Ni siquiera pudo alegrarse por lo de Tekin. Ella se preocupó por su padre. Ella ha sufrido tanto que siempre intenta enfrentar los problemas sola. Entre más pienso en esto, menos me perdono por lo que le hice. Deja de asumir la culpa. Por cierto, ya es muy tarde. Me refiero a que Miriam ya no podrá tomar el vuelo. No se va a poder ir. Pero bajo estas circunstancias ya no sé si eso sea importante. Claro, tienes razón. Ahora puede quedarse. No tiene por qué mudarse. Está bien, pero aún así voy a tramitar su pasaporte, amigo. Bien, dígame, ¿sabe si alguien era enemigo de su esposo? ¿Puede decirme algo? En general, no me compartía ese tipo de cosas. Solo sé que le pidió dinero a prestamistas. Ellos lo estaban amenazando porque no podía pagarles. Pero no sé quiénes son, lo siento. Bir yanım acı, bir yanım
keder hayat geçer gider Çocukluğum uzak Neredesin anne dört yanın tuzak Bir umut ışığı ol da gir penceremden